Euskadi es el territorio autónomo peninsular más pequeño, solo 7.250 kilómetros cuadrados. Para una extensión tan reducida, la densidad de población es, sin embargo, la más elevada de España. Algo más de 2.100.000 personas habitan en las tres capitales vascas, los numerosos pueblos y los incontables caseríos. Desde tiempos inmemoriales, los vascos han tenido que adaptarse a las peculiaridades geográficas de su país, que además de pequeño, es notablemente montañoso. Producto quizá de ese esfuerzo ancestral y de la riqueza natural del país, Euskadi ha sido siempre una tierra laboriosa. Desde la Edad Media se explotan allí las minas de hierro más ricas de España, las de Somorrostro, San Salvador del Valle, Basauri. A pesar de la recesión económica que afecta al país en los últimos tiempos, la producción industrial de Euskadi representa el 47% del total nacional, algo más de 500.000 millones de pesetas por año. Teniendo en cuenta estos datos, extensión reducida, elevada densidad de población, notable producción industrial, podemos comprender que Euskadi se despierte cada día envuelta en una actividad trepidante. 500 trenes de viajeros y 50 de mercancías se mueven a diario por los 295 kilómetros de vías. Dos líneas férreas atraviesan el país de sur a norte saliendo de Miranda de Ebro, la que conduce hasta Bilbao siguiendo el cauce del Nervión y la que lleva a la frontera con Francia pasando por Vitoria, la Sierra de Aralar y San Sebastián. Estos 295 kilómetros de vía ancha que comunican al País Vasco con el resto de España unen entre sí a 97 estaciones de ferrocarril. Si dividimos el número de kilómetros por el de estaciones, veremos que la media resultante es de una estación cada 3 kilómetros, muy superior a la media nacional. La historia de estas estaciones forma parte, lógicamente, de la historia del ferrocarril en Euskadi. Del mismo modo que las líneas a las que servían, las estaciones de ferrocarril sufrieron progresivos cambios y sustituciones. Rurales o urbanas, para el embarque de viajeros o para el de mercancías, las estaciones fueron cambiando su fisonomía, adecuándose progresivamente a las nuevas necesidades. Perdidas a veces en lo más escarpado de un bosque de castaños, donde solo el ferrocarril osaba transitar, las estaciones se hicieron parte del paisaje. En otras ocasiones, su arquitectura, profundamente inspirada en el estilo autóctono de construcción, las integró perfectamente en los entornos urbanos. Algunas incluso han pasado a formar parte de la historia de este país como escenarios de acontecimientos políticos. Es el caso de la estación de Hendaya, donde se entrevistaron en 1940 Hitler y Franco. Las grandes terminales de Bilbao, San Sebastián, Vitoria e Irún forman, por su historia e importancia, un caso aparte. Las estaciones de Bilbao. La primera estación que tuvo Bilbao fue la del ferrocarril que unía esta ciudad con Tudela. La estación, cabecera de línea, se levantó en 1863 en la margen izquierda de la ría, frente a la urbe. El trazado de la línea y las deficiencias de otros enclaves, como el que se proponía en el casco viejo de la ciudad, decidieron finalmente a los constructores. El proyecto original del edificio era del ingeniero británico Charles Vignol y la ejecución de la obra se adjudicó a la casa Thomas Brassey. La idea original del ingeniero no fue íntegramente respetada. No obstante, el aspecto peculiar de la estación, con sus rampas de acceso características, se mantuvo durante casi 80 años. En los primeros décadas del siglo XX, el tráfico ferroviario en Bilbao ha crecido espectacularmente. Numerosas líneas de diferente ancho confluyen en la ciudad y el ayuntamiento apremia a la Compañía del Norte, propietaria de la estación, a que haga mejoras en ella o la sustituya por otra nueva. La Guerra Civil interrumpió las negociaciones entre la Compañía del Norte y el ayuntamiento de la capital. La sustitución tuvo que esperar hasta después de la constitución de Renfe. La recién creada Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles aprobó el proyecto definitivo por el que se demolía la cabecera del antiguo edificio de viajeros y una parte de la marquesina. La estación de Bilbao Abando se construyó entre los años 1941 y 1948 sobre el mismo solar de la antigua estación. Recientemente, en 1983, las inundaciones que afectaron a casi todo el País Vasco produjeron daños considerables en la estación. Se aprovechó entonces la restauración para mejorar el interior y modificar el equipamiento de la estación.
Las estaciones de Vitoria. Zócalos de sillería, tejados de zinc, molduras de yeso para la fachada, ningún material fue escatimado para que la primitiva estación de Vitoria se pareciera lo más posible a las estaciones de primer orden de Francia y de otros países. La flamante línea de Madrid a la frontera francesa está en pleno desarrollo y Vitoria necesita una estación. El proyecto lo presenta la Compañía del Norte en 1862. De acuerdo con los cánones del país vecino, se construye un edificio principal dedicado al tráfico de viajeros y otro aparte para las oficinas. El edificio de la estación permaneció prácticamente igual que en su origen hasta 1930. Sin embargo, desde principios del siglo, las quejas de los vecinos y de numerosas entidades y corporaciones locales que exigían una nueva estación fueron notorias. La estación, tal y como hoy se mantiene, es el resultado de aquellas demandas sociales. La Compañía del Norte, propietaria de la línea y de sus instalaciones, realizó el proyecto en 1928. El edificio de la estación de Vitoria no se ha modificado apenas desde entonces. Su estilo, condescendiente con la arquitectura local, está muy próximo del neorrenacentista vernacular, frecuente en los edificios de la época de la dictadura de Primo de Rivera. Las estaciones de San Sebastián. San Sebastián, 1864. La ciudad, recoleta y señorial, va a perder este año una parte de su historia, las murallas, y va a abrir al mismo tiempo una nueva puerta al futuro, la llegada del ferrocarril. La inauguración de la estación, suntuosa, coincide con la de toda la línea del norte. En la derecha orográfica del río Urumea, sobre terrenos pantanosos arrebatados al mar, se levanta el edificio. A su lado están la antigua Plaza de Toros, la fábrica de tabaco, el velódromo y el frontón de Atocha. El puente de Santa Catalina, primero, y más tarde, el de María Cristina, lo comunican con el núcleo de población. Solo algunos años más tarde, al borde del fin de siglo, San Sebastián se convierte en una ciudad balnearia que atrae a gran número de personas. Miles de turistas, preferentemente de clase alta, llegan a la ciudad, en muchos casos por ferrocarril. Los reyes fijan allí su residencia de verano y se inaugura el gran casino. La ciudad se pone de moda. Con estos avatares sociales, la estación ha de adecuarse a las nuevas circunstancias. 6 años después de construida, la compañía propietaria es ya consciente de que hace falta levantar una nueva o mejorar la existente. Y se opta por esta última solución. Se amplía el antiguo edificio, cambiando la composición formal de las fachadas para darle un nuevo aspecto. La mayor transformación es la incorporación de una gran marquesina metálica de 77 por 20 metros que cubre los 2 primeros andenes. La estructura se apoya en el propio edificio y en un pórtico de columnas de hierro que otorga al conjunto una imagen de gran estación urbana. Esta marquesina y la que se derribó en Santander en 1936 han sido las 2 únicas muestras de la arquitectura ferroviaria del ingeniero francés Gustave Eiffel en nuestro país. Las estaciones de Irún. El 22 de octubre de 1863 cruza el río Bidasoa, frontera natural entre Francia y España, el primer tren. La última estación española antes de la frontera es Irún. El edificio provisional, construido en madera, estaba emplazado junto a la aduana, aproximadamente a 1 kilómetro del núcleo urbano. La Compañía del Mediodía de Francia sustituyó en 1870 sus instalaciones provisionales de madera y la Compañía del Norte hizo lo propio con su estación 10 años más tarde, en 1880. La nueva estación, hoy desaparecida, se construyó por fases en el mismo solar que ocupaba la primitiva. Como en la estación provisional, los 2 edificios de viajeros estaban situados uno frente al otro. En el espacio entre ambos, las vías y los andenes quedaban protegidos por una gran marquesina férrea. La reconstrucción, realizada tras la Guerra Civil, respetó el emplazamiento y los volúmenes preexistentes, pero su estilo plano y anodino no refleja la magnificencia de la antigua estación fronteriza.
El transcurso del tiempo, las nuevas necesidades de explotación y el cambio de los usos y costumbres de los ciudadanos han degradado y alterado todo este rico patrimonio ferroviario. Ello ha impulsado a Renfe a poner en marcha el plan de modernización y equipamiento de estaciones para adecuarlas a las necesidades actuales. El plan prevé para el País Vasco una inversión superior a los 900 millones de pesetas en un mínimo de 55 estaciones. Las inversiones destinadas a la mejora de las estaciones de San Sebastián e Irún se cuentan entre las más importantes de toda la red nacional. El plan constituye una importante operación para recuperar un patrimonio arquitectónico, pero no solo eso. Está previsto construir nuevos edificios y pasos inferiores, recrecer y prolongar los andenes, abrir consignas, mejorar la información al viajero y aumentar los equipamientos en busca de un mayor confort y seguridad. Las estaciones de ferrocarril en Euskadi seguirán siendo elementos tradicionales del paisaje urbano y rural de este país, pero también la puerta a un medio de transporte moderno y con perspectivas de futuro.